Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra video reacción más aquí de Una Paisana en América. En esta ocasión, para continuar con la celebración de nuestra independencia de México, les traigo un video, bueno, algo diferente. Ya miramos en las video reacciones anteriores cómo diferentes países del mundo se unen a la celebración de nuestro aniversario de independencia. En esta ocasión les traigo un video en particular muy especial, pues se trata de un japonés bien mexicano que se ha dedicado ahora sí que a llevar el nombre de nuestra patria, a ponerlo bien en alto y ahora sí que darlo a conocer a nivel mundial. Yo me lo encontré como decimos los mexicanos, de pura chiripada en YouTube. Yo andaba buscando lo que viene siendo el famoso grito de independencia para ponerlo en el opening de mis videos. ¿Y qué creen? Que me encuentro con el compa Chinpei. Así se deja llamar. Así que esta es una video reacción a lo que viene siendo la chona. La chona es una canción muy famosa que muchísimos famosos han usado para hacer video reacciones. De hecho, han hecho TikToks bailados a la chona y pues no sé, me interesa ver qué es lo que hace el compa Chinpei. Lleva la música bien impregnada dentro de su corazón y pues se deja ver en cada uno de sus videos que sube a YouTube. Y prácticamente como él aprendió a manejar lo que viene siendo el acordeón. Me encanta, así que aquí les dejo lo que viene siendo esta video reacción a la chona. Veamos a continuación. Bueno, estoy viendo, yo he escuchado la chona y esta no es la chona. Pero igual, aquí lo interesante es de que vean cómo cómo trasciende el gusto por ser mexicano. O sea que no importa en qué país tú te encuentras, en qué rincón del país, del mundo tú te encuentras si eres mexicano, inclusive si no lo eres, un mexicano nace en cualquier lugar. Aquí cabe la palabra que dice que uno no nace, uno se hace. Puede ser así, ¿no? O uno nace o se hace. Una de las dos. Él siendo japonés no tendría que hacer esto, pero mira nada más. ¿Qué forma de tocar el acordeón? Yo digo que el compa Chinpei ya es mexicano, así que no sé, denle like a este video si les gustaría a ustedes que visitaran nuestro México lindo y querido, tocara ahora sí que en el Zócalo, imagínense, sería fenomenal. Bueno, y por lo que veo, esta canción se llama Mira qué linda es Lupe. Yo no veo a ningún paisano ahí, a ningún mexicano. Más que a Chinpei, ese es el único paisano que veo ahí, así que viva México, qué lindo, me encantó. De hecho, déjenme contarles que cuando yo me encontré este video, lo primero que hice fue dejé un comentario en el video y le dije, me encantaría hacer una video reacción a tu video, y él me respondió, por supuesto. Entonces este video se lo dedico al compa Chinpei, si me estás viendo, este es para ti, y muchísimas gracias por
dar a conocer nuestra cultura, nuestra música, poner nuestro nombre mexicano bien en alto. Así que este video es para ti, con muchísimo respeto. Gracias, paisano. Así que viva México. Esta sí es lo que viene siendo la chona. Se escucha igualito, así como lo toca el grupo que lo toca la canción original. ¡Qué hermoso! Le faltó el sombrero y las botas, ¿no? Esta chona se hizo súper famosa acá en Estados Unidos. Me encanta, te pone a bailar, Me encantó el video. Bueno, ¿yo qué puedo decir? El compa Chimpey ahora sí que se voló la barda, como decimos los mexicanos. Este video está fenomenal, me encantó. Aunque pueden ver que ahí no había muchísima reacción de la gente, obvio, para esta comunidad, para estos paisanos japoneses, no hay no puede ser que ellos no entiendan lo que él estaba tocando, ¿verdad? Pero si ellos conocen nuestra cultura, nuestras tradiciones, me imagino que pues han de haber disfrutado o grabado de este hermoso concierto que se aventó Chimpey en vivo. Así que qué bonito es ahora sí que llevar por el mundo o dar a conocer una cultura que es diferente a la tuya, porque, o sea, él siendo japonés no tendría por qué haber hecho, pero su amor a lo que viene siendo el acordeón, pues mira lo que lo llevó a hacer, a interpretar a la chona en vivo y a todo color por las calles de Japón. Me encantó el video. Yo te invito a que vayas a la página de YouTube y así como les dije, se deja llamar tu compa Chimpey. Así se deja llamar, vas a encontrar videos acerca de, o interpretaciones de otras canciones, como hay una que él interpretó acerca de como la flor de Selena,